Espera, no pase este video. Mira lo que Dios está haciendo. El Señor cambió mi vida y me liberó. Hace dos años yo era una mujer completamente triste, cansada de vivir, sin ganas de, de tener ningún proyecto. Ahora me convertí en una mujer totalmente feliz. Dios cambió mi vida y también transformó mi matrimonio. Yo no tenía una identidad hasta que conocí a Cristo y descubrí que soy amada. Si Dios tocó tu corazón. Te animo a que te suscribas a mi canal. Padre Rafael Guzmán Gabriel, oficial. Dios quiere hacer el milagro en tu vida, quiere arrancarte del mal. Amén. Queridos hermanos, esta Santa Eucaristía, hoy jueves, comenzamos esta celebración con el corazón puesto en Jesucristo y con un deseo de ser transformados por su amor. Presento todas las intenciones que usted escribe en el canal de YouTube en el altar de Cristo para que el Señor tenga una respuesta poderosa. Juntos, digamos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Que tu gracia, Señor, inspire y acompañe todas nuestras obras para que siempre comiencen en ti y en ti terminen. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás, te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía, no escuchas. Si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente y no vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a poseer después de cruzar el Jordán. Hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tus descendientes, con tal que ames al Señor tu Dios, escuche su voz y seas fiel. Porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Palabra de Dios. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor, y medita de día y de noche. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga, le saldrá bien. Feliz el que pone su confianza en el Señor. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo Evangelio. Tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad. Tu palabra es luz que ilumina nuestra oscuridad. Habla Señor, habla tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Habla Señor, habla tu pueblo, queremos escuchar tu voz. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Después dijo a todos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Y hemos comenzado este hermoso tiempo de cuaresma. Y en este hermoso tiempo de cuaresma hacemos un camino espiritual en el cual vamos de cierta forma tomando cada día distintas normas de vida, distintas pautas para la vida la cual la palabra del Señor nos va dando. Y es por eso que si ustedes si se dan cuenta, aquí ya vemos cómo Jesús, antes de invitar a que lo sigan, les dice, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sume sacerdotes, los escriba, ser condenado a muerte y resucitar. Mire, les está diciendo, los que van a caminar conmigo, van a tener que pasar por las situaciones más difíciles de su vida. Los que van a venir detrás de mí van a tener que sufrir mucho, los que van a estar conmigo van a tener que enfrentar mucho. Mire, antes de decirle que le sigan, ya les estaba diciendo cómo iba a ser el camino, pero ¿qué es lo que le da? Al tercer día resucitará. Escuche bien, les está dando una... Pauta de esperanza después de decirle que el camino será difícil. Y luego les dice: el que quiera venir detrás de mí, renuncie a ese mismo, cargue con su cruz cada día y me siga. Así que el Señor se las pone difícil. Y de la misma manera, querido hermano, el Señor no las pone difícil en este tiempo de Cuaresma, nos las pone muy difícil. Y es parte de esto. Porque, a ver, póngase a pensar: todo mundo sabe o ha escuchado lo que es invertir. Y todo el mundo sabe lo que es la bolsa de valores. ¿Qué es lo que la gente hace? Invierte la bolsa de valores en acciones, o sea, empresas, las cuales te dan cierta esperanza de que van a seguir creciendo. Así que la gente invierte ahí, invierte, pone su dinero, pone el trabajo de su vida en aquello que usted tiene una esperanza de que va a mejorar va a crecer y eso lo va a hacer ganar y recuperar dinero perdido. Mire, esto esto es algo común. No, la gente no invierte en cosas que están quebrando, en cosas que públicamente se está yendo por los suelos. La gente invierte en aquello que le da cierta esperanza de seguridad. A ver, yo les hago una pregunta. Y aquí sería como invertir. El Señor nos presenta su camino difícil, lleno de sufrimiento, ta 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 el mundo nos, nos muestra su camino que está lleno de aplausos, está lleno de eh, premios, logros, eh, títulos, eh, imagen, fama, seguidores, pero también está con sufrimiento. ¿Cuál es el problema? El mundo te ofrece primero los aplausos, las estrellas, las luces, los seguidores, pero al final te muestra el sufrimiento cuando vas de camino según la dirección que el mundo te está dando. En cambio, ¿Jesucristo qué es lo que hace? Nos da el inicio de todo lo difícil que tiene que ser el caminar del ser humano, pero al final nos da la esperanza de la resurrección. Así que, ¿en cuál invertiría usted? Si usted es un mal inversor, usted invertiría en el mundo y pondría todas sus esperanzas en el mundo, todo su esfuerzo en el mundo. ¿Por qué? Porque hay mucho brillo, es despampanante. De nuevo, volvemos al jardín del Edén donde el fruto era atractivo, pero el final fue desastroso. Jesucristo nos da un camino donde verdaderamente podemos invertir nuestra vida porque sabemos que al final ya está ganado ya está la victoria o sea, lo que jesucristo nos da es un camino difícil sí un camino este doloroso sí un camino lleno de pruebas sí un camino lleno de dificultades sí pero con un final en el cual te garantiza te da la seguridad de que viene la resurrección y ese es el problema de ahora. Todo el mundo está mirando a corto plazo lo despampanante de este mundo y se está contentando con todo lo agradable que te está presentando el mundo y todo lo que en medio de sus engaños te muestra como la solución a tu vida y a tus problemas. Jesucristo no te está dando una solución a tu vida y a tus problemas. Te está dando el enfrentar tu vida y tus problemas, pero al final te está dando la esperanza de la resurrección. Y si la gente entendiera esto, querido hermano, sabría dónde invertir, porque sabes que tu dinero no se va a perder en una inversión que está garantizada. Pero estamos al revés. Por conseguir las cosas rápido, estamos actuando como esas personas sin experiencia, como esas personas las cuales se desesperan y eligen lo primero que aparece. Y eso no nos lleva a ningún lugar. Por eso es que en la primera lectura es hermoso lo que dice la enseñanza. Mira que te doy dos caminos, la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Mira que te doy dos caminos, tú eliges, tú eliges. Eso es lo hermoso. Tenemos nosotros la libertad de elegir cada día qué camino tomamos. Tenemos esa libertad. El problema es que en medio de esa libertad, cuando tomamos el camino de la muerte y vemos que estamos yendo a la muerte y vemos que nos está yendo mal y que estamos empeorando. No nos damos cuenta de que tenemos que retroceder de ese camino. Es como una persona que está endeudada con mucho dinero y ha sacado otro préstamo para tapar el hueco de su dinero y devuelve a algunas personas y luego se queda con un tanto para hacer su gasto y darse su gustito. Siempre termina debiendo, solamente que la deuda sigue creciendo. La deuda sigue creciendo porque ya no solamente debe a las personas que debían la cantidad de enorme dinero, sino que ahora debe al otro que le prestó para cubrir y fuera de eso se dio sus gustos. Querido hermano, somos nosotros que nos vamos metiendo en un hueco más grande, somos nosotros que nos lanzamos a un abismo en el cual ya no hay cómo volver porque no queremos buscar la ayuda necesaria. La cuaresma nos invita a darnos cuenta del abismo en el que hemos caído. La cuaresma nos invita a darnos cuenta de las decisiones de muerte que hemos tomado. La cuaresma nos invita a darnos cuenta que el camino en el que estamos no nos lleva a nada bueno y no nos garantiza nada, siendo que el camino de Jesucristo es doloroso, pero está garantizada la resurrección. Queridos hermanos, que este inicio de cuaresma nos haga dar un vuelco total para preferir el camino que nos da la garantía de invertir nuestra vida. Amén, amén, amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Los invito a ponerse de pie. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que presentamos sobre tu altar, para que nos consigan tu misericordia. Y así glorifiquen tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente un tiempo especial de gracia para purificar el corazón de tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales, pero adhiriéndonos a las eternas. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte clamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo Congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el obispo de cada lugar donde llegue esta santa Eucaristía y mi obispo Óscar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Presentemos en el altar de Cristo a todos nuestros difuntos, los que están en los nueve días, en su novena, a los bebés no nacidos, almas olvidadas y del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los Apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos juntos con fuerza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse. Cerrar sus ojos, hacer la comunión espiritual. Deje a Jesucristo que haga esta obra transformadora en este tiempo de gracia. Que esta oración te ayude a entrar en su presencia y creer en Él. Así como la mujer que tenía ese flujo de sangre y llevaba años, y dice la palabra que fue a los médicos y los médicos no pudieron hacer nada por ella. Supo que Jesucristo pasaba y que con solo tocar el borde de su manto quedaría sana. Y se animó a pasar en medio de la gente sabiendo que era pecadora, sabiendo que la gente lo podía rechazar, que la gente lo podía apedrear, pero se animó a tocar el borde del manto de Jesucristo y quedó sana por su fe. Queridos hermanos, oremos por fe sabiendo de que un toque del Señor puede transformar nuestra vida, puede transformar nuestra salud, puede transformar nuestro corazón puede transformar la peor crisis que esté viviendo en este tiempo, bendecimos la grandeza de nuestro Señor Jesucristo por todas las personas que van a recibir esta oración, por cada persona que va a abrir su corazón y va a creer y se va a animar a tomar el manto del Señor y a, a recibir sanación a recibir el poder sanador de Jesucristo Jesucristo sintió que un poder salió de Él y preguntaba ¿quién lo había recibido en este tiempo el Señor está derramando su poder sanador para que los que se animen lo reciban recibe la sanidad recibe la sanidad si es que en tu cerebro tienes problemas tumores si es que en tu cerebro se han formado masas que están haciendo que te está apretando todo y comiences a perder en esos momentos comiences a perder totalmente la capacidad de razonar de pensar o de actuar y caes al suelo incluso vienen convulsiones sana señor sana por el poder de tu amor por el poder de ese manto que toca aquel que cree. Bendito Señor, oramos también ayudando a la oración de cada madre que ora por su hijo que está envuelto en droga, que está envuelto en el alcohol, que está envuelto en vicio, en homosexualismo, que se ha apartado de la verdad del Señor y se ha entregado a las mentiras del vicio. Sana, Señor, esa mujer y libera a su hijo, libera a su hija, libera a sus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero también clamamos por todas las personas que en este tiempo se han hundido en la tristeza porque le han detectado cáncer porque le han detectado leucemia los tratamientos son muy caros los tratamientos son cosas que para ellos son imposibles poder llevar hasta incluso le han dicho que vayan a otro país el señor sana la leucemia el señor sana el cáncer personas que están postradas personas que no pueden caminar que sus músculos han dejado de funcionar los nervios de la espalda la columna han sido totalmente trastornados por algún accidente y han quedado en una silla de ruedas o una cama en el nombre de Jesucristo, esas piernas recuperan la fuerza, comienzan a caminar, comienzan a caminar en el nombre de Jesucristo, toca el manto del Señor, toca el manto del Señor, toca el manto del Señor y camina en el nombre de Jesucristo, levántate y camina y glorifica a tu Señor, glorifica a aquel que puede sanarte, glorifica a aquel que puede limpiar tu vista, aquel que te puede dejar que oigas después de que has nacido sin la capacidad de oír de un oído, bendito sea el Señor, que el Señor te devuelva y te te restaure la salud porque hoy te animaste a creer y tocaste su manto. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor porque Él tiene poder para sanar a los enfermos. Amén. Los invito a ponerse de pie, oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que la Eucaristía que hemos recibido como don del cielo nos alcance siempre el perdón y la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor, querido hermano, en este nuevo día que el Señor nos regala recordarles que las personas que no pudieron participar de la, del retiro de liberación y quieren escuchar las prédicas estamos cargando en el canal cada día en el mismo orden que se fueron dando las prédicas para que usted pueda recibir el mensaje la palabra poderosa. Así que ya sé que usted participó y quiere recordar los temas, puede volver a hacerlo porque estamos poniéndolos de forma individual cada tema. Y o si no pudo participar el retiro, ahora va a poder escuchar cada una de las prédicas que las colocamos aquí en mi canal de YouTube. Si usted recibió esta Santa Eucaristía y dice, ¿yo cómo puedo participar? Tranquilo, suscríbase a mi canal. ¿Cómo lo hace? Es sencillo. Usted entra a YouTube y en YouTube... Escribe, Padre Rafael Guzmán Gabriel, y le va a salir la imagen donde está un redondito, yo estoy con el Santísimo, y usted aprieta suscribirse y luego le aparece como una campanita, aprieta esa campanita y elige la opción todas y le va a anunciar todas las prédicas que, carga, que cargamos al canal de YouTube. Suscríbase a mi canal y estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Pueden ir en paz. Espera. No pase este video. Queridos hermanos, que el canal de Padre Rafael Guzmán es que Gabriel que Oficial está creciendo y, y quiere crecer. Cada vez van a aumentarse triste, vivir, más programas para alimentar la fe. Ahora y, vamos y vamos a, a salir a totalmente feliz. evangelizar Dios feliz. con cada uno de los programas mi y a también distintos lugares con transmisiones activos. Yo no amigos, tenía completa, una identidad poderosa, hasta que conocí a Cristo y descubrí que soy amado. Si Dios tocó tu corazón, nosotros necesitamos que te que a conocer el Padre Rafael Guzmán Gabriel Oficial, Dios quiere hacer un milagro. En que usted va, quiera arrancarte del mal.